Josecito, José, ¿me puedes regalar una? Buenos días a todos. Les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos cerrados. Mientras iniciamos, gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar tan puntuales el día de hoy. Sé que hay algunas personas que están entrando mientras estoy hablando. Te pido, Carlos, que me ayudes a admitirlos en la reunión. De nuevo, buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Tenemos el gusto de contar con nuestros colegas de PROCEMCO, que es la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto. Muy seguramente nuestro expositor, Diego Jaramillo, nos va a hablar un poco de PROCEMCO, antigua Socreto. Con PROCEMCO hemos venido teniendo una conversación desde hace ya varios, incluso años, desde que ocurrió el evento desafortunado del SPACE, que dio origen al proyecto de ley, y ahora ley de la República, de vivienda segura, y en las discusiones muy arduas que se presentaron en relación con el tema de las garantías. Cuando se empezó a discutir en el Congreso de la República la necesidad de que, en adición a los cambios que se estaban generando en las curadurías, en la forma en que se debe trabajar con trabajar el tema de los diseños, unos controles adicionales para la construcción, se hablaba siempre del tema de la garantía, que después de algún tiempo, por supuesto, como ustedes lo saben, se hizo realidad. Entonces, PROCEMCO ha sido, diría yo, uno de los aliados más fuertes que hemos tenido en el tema de la garantía como un elemento quizás que hacía falta en toda la reglamentación de la construcción para acompañar al constructor, para garantizar que se llevaran las obras con base en los diseños que inicialmente se aprobaron, con que la calidad de los materiales con que se construía la obra, que es un proceso, ustedes saben que a pesar de que se construye todos los días, y a pesar de que los edificios en términos generales podrían parecerse unos a otros, la obra no es un proceso estándar, la obra no es una fábrica. Siempre todas las obras en mayor o menor medida presentan algún tipo de, digamos, de incidencias que, de no manejarse de manera adecuada, pues empiezan a ir en detrimento de lo que al final se quiere, y es que la obra tenga una estabilidad y cuente con una estabilidad. Antes del anuncio del viceministro de Vivienda en nuestra convención la semana pasada, de que el decreto se hacía efectivo a partir del 1 de enero de 2022, el decreto que obliga a los constructores y a los enajenadores de vivienda nueva a contar con este tipo de garantías, ya veníamos hablando con PROCEMCO de la necesidad de contarle al sector asegurador algunos elementos relacionados con los temas de los materiales y la calidad de los materiales. Creo que los que son ingenieros civiles lo saben, lo conocen. Cuando se construye una obra, el constructor tiene la obligación, así lo dice la norma sismo resistente, de velar porque los materiales que se utilizan en la obra, sobre todo los que están, especialmente los que están, los que soportan la estructura, los que se ensamblan para soportar la estructura, pues deben cumplir con unos elementos de revisión de calidad.
También los que son ingenieros y han estado en obra entienden que, por ejemplo, cuando se construye en concreto reforzado, que es lo que más, digamos, el material que más se utiliza, es un ensamble en terreno. Realmente, o se hace mediante mezcladoras en la obra, o llegan unos mixers desde las concreteras, se arma todo el concreto. Y ese concreto llega a la obra y es necesario pues estar midiendo la calidad de estos materiales. Este tema y otros nos los va a presentar el doctor Jaramillo de Prosemco. Diego es ingeniero civil de la Universidad de la UNAMA de Brasil. No sabía, me estoy enterando en este momento, Diego, no lo sabía. Bueno, aquí está una breve descripción de la hoja de vida de Diego. Es gerente técnico de Prosemco, una persona que conoce mucho de estos temas. Prosemco ha estado, digamos, muy activo con Fasecolda en hacernos conocer estos elementos muy técnicos que pensamos nosotros, ponderamos nosotros, habiendo tenido esta serie de conversaciones y habiendo estado, digamos, en varios escenarios con nuestros colegas, creemos convenientes que los suscriptores del seguro decenal y también los amigos reaseguradores conozcan un poco, se adentren un poco en este mundo. No va a ser una conferencia eminentemente técnica, no vamos a meternos en temas de ingeniería de materiales, no es el propósito. Eso sería ideal cuando uno quiere ser un suscriptor muy, 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 muy ágil en esto, muy, muy conocedor en esto. Pero sí queremos entregarles a ustedes un mensaje sobre la importancia que va a revestir este tipo de elementos en lo que va a ser la suscripción y en la operación del seguro decenal. Bueno, creo que ha sido más que... Yo creo que no basta ya de esta ilustración. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Diego, darte la bienvenida y agradecerte el que nos acompañes el día de hoy. Hemos decidido grabar esta sesión porque consideramos que el contenido de esta presentación puede ser muy útil para las personas que no pudieron asistir y que mañana puede ser un material de referencia bien, digamos, bastante útil. Entonces, de nuevo, Diego, bienvenido. Te dejo aquí con nuestros amigos del sector asegurador y reasegurador que están interesados en comercializar esta garantía que se llama seguro decenal. Bueno, Carlos, muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por la introducción. Muy buenos días para todos. Como les comentó Carlos, pues este es como un abrebocas del tema de calidad en las obras con los materiales. Voy a poner mi cronómetro por aquí para tampoco extenderme mucho más allá de lo que tenemos previsto. Y ¿me confirman si ya están viendo mi pantalla? La estamos viendo, Diego. Sí. Bueno. Y coloco la primera diapositiva, por favor. Si quieren, Carlos, me confirma si la ven bien para ya pues, poder iniciar. Sí, la vemos, Diego. ¿Sí? Listo. Entonces, bueno, yo creo que con esa introducción que hizo Carlos, pues es, digamos, muy ilustrativa de lo que queremos precisamente hablar del tema de control de calidad y de calidad de materiales en las obras. Es un tema que es vital, es prácticamente estructural de la construcción, porque si esa calidad pues se da o no se da, pues de eso marca precisamente todo lo que pueda suceder con las obras. Como comentó Carlos, antes de iniciar, nos gustaría comentarles un poco sobre qué es la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto. Muchos de ustedes de pronto han tenido en algún pasado referencia sobre Asocreto. Así se llamaba el gremio, desde el año 1985 nacimos como Asocreto, que era la Asociación Colombiana de Productores de Concreto. Y desde hace un año hemos tenido una transformación y hoy en día somos la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto, un gremio mucho más diverso. Reunimos a las empresas productoras de cemento, concreto, prefabricados de concreto y químicos para la construcción de Colombia. En este momento tenemos 22 empresas
asociadas, que son las que ven ustedes ahí a la derecha, cada uno de esos nichos que tenemos. Y nos hemos transformado en la Cámara, que hoy pues, la llamamos de manera simplificada PROSENCO. Y PROSENCO tiene una particularidad, fuera de toda esa gestión gremial que hacemos para todos estos sectores, mantenemos toda esa serie de productos que teníamos nosotros del pasado, como el laboratorio, que viene desde hace una buena cantidad de años, el CENFO, que es el Centro de Formación, que antiguamente se llamaba el Instituto del Concreto, la revista Noticreto, que es una revista que tiene una circulación muy importante en el sector, es por suscripción y tiene no solamente distribución física, sino también virtual. Y también muchos de ustedes de pronto conocen la Reunión del Concreto, que es un evento que hacemos cada 2 años presencial en la ciudad de Cartagena. La pandemia nos alteró un poquito todo este destino, pero lo hemos venido haciendo virtual en estos 2 últimos años, pero ya tenemos fecha programada para el 2022 presencial en la ciudad de Cartagena. Es un evento de 2.500 personas. Vamos a ver en el 2022 cómo nos retornamos a la presencialidad. Pero eso somos, PROSENCO, y trabajamos en muchos aspectos relacionados con el sector de la construcción. Lógicamente, el cemento y el concreto, como ustedes saben, es el material preponderante en muchas de las construcciones en Colombia. Quiero enfatizar un poco en este tema del CEM, el Centro de Ensayo de Materiales. Es una unidad que tenemos en PROSENCO desde el año 1995. Yo tuve la fortuna pues, de ser el que comenzó con esta idea del laboratorio, lo monté y todavía sigo a cargo del laboratorio. Y es un laboratorio que está especializado precisamente en la gestión de calidad. No queremos ser un laboratorio más de ensaya cilindros y entrega resultados, sino que queremos meternos y nos hemos metido todos estos 26 años en temas de gestión de calidad y desarrollo de planes de calidad de materiales. Entonces, es un laboratorio que es bastante moderno, tenemos una sede pues, relativamente nueva que lleva 3 años de que se hizo la adecuación de la última sede y pues prestamos servicios a todo el sector. Bueno, como parte de esta introducción queremos mostrarles también un poco cómo se está moviendo el sector de cemento y concreto y de vivienda en Colombia. Estos son los indicadores que el DANE nos brinda mes a mes sobre el desarrollo de la producción y comercialización de cemento y de concreto en Colombia. Si tomamos el año corrido, o sea, de septiembre del año 2020 a agosto del año 2021, vamos a tener una producción acumulada en 12 meses de 13 millones, casi 600 mil toneladas de cemento. Es un incremento interesante en los últimos años, a pesar de la pandemia pues, que nos golpeó muy duro. Ustedes ven en la gráfica a la derecha, en la parte de arriba, cómo tenemos una curva en el mes de abril descendiente del año 2020. Pues eso correspondió a ese mes donde prácticamente comenzó la pandemia y se cerraron muchas de las cosas. Y cómo hemos retomado ese desarrollo de producción de cemento y comercialización de cemento en Colombia. Algunos de ustedes se preguntarán ese pico que aparece por allá en el mes de abril. Es porque ese es comparativo contra el mes de abril del año anterior. Entonces, ese punto rojo que va ahí es el porcentaje de crecimiento o de decrecimiento con relación al mismo mes del año anterior. Entonces, cualquier cosa en abril que hubiera pasado comparado contra el abril del año pasado, pues genera un aumento descomunal, como lo ven ustedes en esas cifras. En concreto, lo mismo. En concreto, estamos con una producción de concreto industrializado en este momento de 5.841.800 metros cúbicos de concreto, un crecimiento relativo contra el ejercicio anterior de 1.9%. Igual, vean ustedes el mes de abril del año 2020, la caída tan espantosa, pero en el mes de abril de este año, fíjense cómo a pesar de que inclusive cayó la producción, pues la comparación en porcentaje de crecimiento contra el mes de abril del año pasado, pues es descomunal. Pero como yo le decía a Carlos, es un tema meramente estadístico, porque vean ustedes las curvas de producción cómo estamos. Esa es la realidad de lo que tenemos hoy en día. Un país con un consumo de 13.600.000 toneladas de cemento y con un consumo de concreto de 5.800.000. Ese consumo de concreto hay que entenderlo muy bien y se los explicaré un poquitico más adelante, porque ese no corresponde a todo el concreto que se produce realmente en Colombia. Porque uno pensaría que todo, pues pensaría, y es la lógica decir que todo el cemento se vuelve concreto.
Pero aquí hay dos caminos que se toman en Colombia, el concreto industrializado y el concreto mezclado en obra, y vamos a ver los porcentajes que se manejan en cada uno de ellos. En términos de vivienda, nosotros tenemos un grupo multidisciplinario en Prosenco donde trabajamos todos estos temas de indicadores, llevamos indicadores de todos los materiales de construcción para tener pues, un indicativo de cómo se están moviendo en vivienda. Lo mismo, aquí tenemos un análisis historial de las ventas de vivienda en Colombia por unidades. El año 2020 pues, fueron 203.500 unidades que se comercializaron, que se vendieron. Este año hay una previsión de 226.000 con un crecimiento interesante. Aquí está por unidad, pero también mirémoslo por metro cuadrado. Tenemos, digamos, por metro cuadrado unos crecimientos menores. Eso lo atribuimos nosotros a que las unidades de vivienda cada vez tienen menos áreas. Antiguamente se sacaban apartamentos de 50, 60, 45 metros cuadrados y hoy en día se están ya comercializando unidades de vivienda de tamaños muy pequeños, hay de 25, 30 metros cuadrados. Entonces, eso es una reducción de los metros cuadrados en las unidades. Nosotros también llevamos un indicador que no lo muestro aquí, de cuánto es el consumo de cemento por unidad de vivienda. Y esa también, digamos, se ha venido ajustando un poquito. Estamos más o menos del orden de 30 toneladas por unidad de cemento por unidad de vivienda. Aquí está por metros cuadrados. Y hay un tema que a nosotros, digamos, nos interesa muchísimo y yo creo que le interesa a todo el sector, porque una cosa son las licencias de construcción que son aprobadas y otra, o las unidades de vivienda que se venden. Y otra cosa es las iniciaciones de vivienda en el país, o sea, la obra en sí. ¿Cuándo arranca la obra? La obra no arranca inmediatamente, se da la licencia de construcción o se vende el inmueble, la vivienda, sino que se genera un tiempo de espera. Yo me permito devolver un poquito. Si ustedes ven ahí, por ejemplo, en el año 2020, se iniciaron 124.000 unidades, pero las ventas fueron de 203.000. Eso quiere decir que hay un remanente ahí que todavía no ha iniciado por muchos motivos, de pronto porque no ha llegado al punto de equilibrio o porque está todavía en temas de pagos de cuotas iniciales, cosas de ese estilo que llevan a que los tiempos de iniciación se hayan ido extendiendo. Antiguamente eran de 6 a 8 meses, ahorita estamos inclusive en plazos superiores a un año. Después de la venta de la vivienda se demora más de un año en que la obra comience y esos son los despachos verdaderos, digamos estos que están aquí, porque eso ya es cuando la obra arranca con la cimentación y que hay que hacer pues todo el recorrido de la obra. Este tema me parece importante entenderlo y es cómo se distribuye el cemento en Colombia. Se distribuye de dos maneras, en saco y en granel. Esto es de Fuente Dane, pues que es el que hace las estadísticas de cemento, digamos, oficiales en Colombia. Ese cemento que se va por bultos, en sacos, corresponde al 70% de todo el cemento que se comercializa en Colombia. Ese es el que va a las ferreterías y las ferreterías son compradas por maestros o pequeños constructores que los van a mezclar en obras pequeñas, remodelaciones, casas de 1 y 2 pisos, ampliaciones y cosas de ese estilo, obras pequeñas. Y tenemos el cemento que se va en granel, en las pipas que se ven ahí en las calles. Esos van a plantas de concreto, mucho más grandes, y ahí van a ser transportados a las obras mediante camiones mezcladores. Entonces tenemos dos destinos muy marcados. Uno que llamamos que es el sistema, pues la producción industrializada de concreto, que es este, que corresponde más o menos a un 30% de la producción y un 70%. Eso nos marca, pues, esos 5.800.000 metros cúbicos de concreto que el DANE reporta es equivalente a este 30% solamente. Este 70% es un consumo todavía muy informal. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque yo creo que el tema de la formalidad es un tema que nos duele y que yo creo que hay que trabajarle mucho en este tema. Bueno, ya entrando un poco en materia, les quiero ilustrar un poquito en 2, 3 diapositivas la NSR, quiere decir la norma sismorresistente colombiana. El 87% de la población colombiana vive en zonas donde hay un riesgo considerable. El 40% vive en zona sísmica alta y el 47% en zona sísmica intermedia y el resto, pues el 13% de la población en zona sísmica baja, que son las que están en el mapa como zona verde, digamos que es donde hay menos índice poblacional, por ejemplo, en los llanos orientales. Pero eso quiere decir que la gran población colombiana que está concentrada en la zona centro y norte tiene
un riesgo sísmico bastante alto. Entonces, el tema de control de construcción se vuelve muy importante. Hoy en día tenemos la NSR-10, que es la norma sismorresistente del 2010, que es la que está vigente en este momento, pero en este momento también estamos en un proceso de actualización de esa norma, viene en unos comités específicos donde se vienen revisando esto. Todavía es un poco la incertidumbre de cuándo se va a tener la nueva versión, porque cuando se firme, precisamente esa es la que le marca el número. La NSR-10 fue porque se firmó en el 2010, no necesariamente se estudió y se revisó y se actualizó en el 2010, sino en el 2008-2009. Pero la versión salió con 2010 por la firma presidencial, entonces del decreto. Y aquí está pendiente de que si se salga en el 2022 o 2023. La norma es una norma que tiene un historial interesante. Nació con el sismo de Popayán por allá en el año 83 y en el año 74 salió el Código Colombiano de Construcción Sismorresistente. Fue el primer decreto que salió en Colombia que comenzó a cambiar un poquito las costumbres en la construcción. Después llegamos a la ley 400 del 97 y en ese momento se creó una instancia muy importante que va a tener un protagonismo y ya lo tiene, que es la CAP, que es la Comisión Asesora Permanente. Es una entidad de múltiple entidad, digo yo, donde hay pues una cantidad de personas velando todo el tiempo por la integridad de la norma y fuera de eso por dirimir los conflictos que se presenten, todavía está vigente. Después salió la NSR-98 y después salió la NSR-10 y en este momento estamos en todo el proceso de actualización de la norma que posiblemente pueda para 2022 o 2023. Este es el flujograma de cómo se da una norma de este estilo. Va como la U. Fíjense que en este momento donde está la flecha es donde estamos en este momento, está en este proceso de revisión. Después ya se entrega a la Comisión Asesora Permanente, se va a un periodo de discusión pública, sale el decreto presidencial y ahí se adquiere ya la nueva norma NSR con el número, digamos, que se requiere. Aquí pues era más que todo para que estuvieran, digamos, todos los títulos que se requieren y quienes están al frente de cada uno de ellos. En la revisión hay algunos aspectos importantes, no quise colocarlo todo, nosotros tuvimos un panel con todos los líderes de toda la revisión de la NSR, cada uno de ellos expresó qué es lo que viene, qué se está estudiando, quisimos aquí mostrar como un extracto de dos. Hay un tema muy interesante y es el examen que se le van a hacer a los profesionales relacionados con el diseño y la construcción. Hay en este momento 6 perfiles que se van a hacer examen. El COPNIA está al tanto, digamos, desarrollando eso. Y el ICFES también está en ese proceso, digamos, del examen junto con la Comisión Asesora Permanente. Entonces, ahí se le van a hacer exámenes a las personas que van a hacer diseño estructural, diseño sísmico de elementos no estructurales, estudios geotécnicos, los revisores de diseños, la dirección de la construcción. Y uno que es muy importante para este tema que estamos hablando hoy, que es la supervisión técnica independiente. Entonces, el supervisor técnico va a tener que demostrar su conocimiento de la norma sismorresistente colombiana con base en un examen que se le hace y que va a tener una vigencia. Entonces, eso está en proceso, está muy adelantado, pero todavía, digamos, está ahí hasta que salga el decreto, digamos, ya de la nueva NSR. Otro tema que me pareció interesante para ustedes es el certificado técnico de ocupación, porque ese es como el inicio ya de la habitabilidad del edificio o de la vivienda. En este momento en la NSR-10 se exige el 100% de la ejecución de toda la estructura y los elementos no estructurales, o sea, la obra terminada completamente. En este momento hay un proceso de revisión y discusión donde se está estudiando dividir el certificado técnico de ocupación en dos, para facilitar la escrituración, sobre todo, y para temas de facturación. Porque pues, lo que se está proponiendo en este momento, nos comentaron las personas de AIS, es que se haga primero una parte donde se haga el certificado técnico de ocupación de la estructura y de algunos elementos no estructurales, y en ese momento se hace la escrituración, y al final de la obra ya se hace la segunda parte del certificado técnico y al final se engloba un solo certificado. Pero entonces, ese es un tema que hay que estar muy pendiente de qué es lo que se analice, se estudie, porque pues esto realmente tiene circunstancias, porque los elementos no estructurales, que es la diferencia que está ahí, marcan algunos aspectos. Por ejemplo, ¿qué se considera un elemento no estructural?
una fachada, un muro divisor interno, un cielo raso, pero también, por ejemplo, las tuberías hidráulicas, eléctricas, de redes, de incendios, todo ese tipo de cosas también hace parte de los elementos no estructurales y pues habría que ver en qué etapa, digamos, entrarían cada uno de esos elementos. Aquí vemos una oportunidad. Fíjense que yo coloco ahí una publicidad que me encontré donde le piden al usuario que exija el certificado técnico de ocupación. O sea, cuando usted compre vivienda, exija el certificado técnico de ocupación. Aquí yo veo una oportunidad. Veo una oportunidad también de que los compradores comiencen a exigir el seguro decenal. O sea, no solamente lleguen a comprar una vivienda porque les pareció bonita, porque les pareció que está en un sitio donde les agrada, que se ajusta a sus necesidades y a su precio, sino también que esté construida con calidad. Entonces, el certificado le garantiza que esa obra fue construida de acuerdo con todas las cosas y el supervisor ya la liberó, pero también el seguro decenal que le dé la tranquilidad, digamos, durante esos 10 años de que la estabilidad de la obra se va a garantizar. Entonces, aquí vemos una oportunidad interesante de que también se hagan campañas relacionadas con este tipo de exigencia por parte de los usuarios. Bueno, en este tema queremos hacer algunas reflexiones que nos parece debemos plantear para poder entender este tema e implementarlo de la mejor manera posible. Lo primero que nosotros vemos es que esto es una gran oportunidad. Nosotros hemos visto en el pasado algunas falencias en el sector que yo creo que se pueden ayudar a corregir con esto. O sea, desafortunadamente hemos vivido en la historia pues algunas situaciones no solamente en edificaciones, sino también en temas de infraestructura, donde pues hemos tenido algunas dificultades que yo creo que si esto se implementa bien y se exige de la manera correcta, nos puede ayudar a mejorar, se puede volver un catalizador de la calidad. Entonces, no solamente es una gran oportunidad para el comprador de vivienda que puede tener un tema de garantía de estabilidad, sino para mejorar la calidad en el diseño y construcción de vivienda. Lo vemos y estamos totalmente convencidos de eso. Otra cosa que tuvimos, nosotros en ese panel que tuvimos con las líderes de la NCR, planteamos muchas cosas en esa reunión y siempre la gran conclusión que llegábamos era que, oiga, pero eso ya está escrito, eso está ahí en la norma lo pide, ya lo dice. Entonces siempre llegamos a la misma conclusión, oiga, sí, lo está escrito, pero de pronto no se cumple en su totalidad. Entonces hay que fomentar ese adecuado cumplimiento de las normas y los códigos. Hay que hacer unas campañas para lograr que los constructores, los supervisores, los diseñadores cumplan lo que está ahí. Si cumplen lo que está ahí, pues vamos a minimizar de una manera impresionante pues todos los riesgos que se puedan tener. Debemos generar planes de acción conjuntos para reducir riesgos, fomentar calidad y evitar problemas en las obras. Y a la par debemos generar instrumentos de sensibilización para capacitar y controlar todos los procesos que se requieran en las obras. Y el seguro decenal, con toda seguridad lo vemos así, se puede convertir en un catalizador de esa calidad que se requiere en todas estas obras. Entonces, a la par con eso, pues nosotros proponemos algunas acciones, algunos caminos que debemos seguir. ¿Qué debemos considerar? Pues primero, fomentar el cumplimiento de la normativa vigente. Yo pienso que ya está la norma ahí, ya está en proceso de revisión, pero esa transición, digamos, es muy limpia entre una y otra. Entonces, hay que fomentar el cumplimiento. Hay que hacer una socialización de los requisitos existentes. A veces hay un desconocimiento, la gente no lee a veces, o cuando lee lo interpreta de una manera errónea. Entonces, hay que sensibilizar a la gente en cumplimiento de la norma, en la necesidad de hacerlo, pero también sabiendo que él tiene una fiscalización detrás, alguna persona que lo va a controlar y que debe cumplir con toda esa normativa. Incrementar la formalidad para nosotros es vital. Nosotros hemos vivido a lo largo de los años en este sector problemas de formalidad. Y ustedes vieron cómo el cemento se va al 70% vía ferretería, que se compra en pequeños volúmenes y se va a obras muy pequeñas. Todo ese 70% de cemento se va para obras que no tienen licencia de construcción, por ejemplo, ampliaciones. Hay gente que hace una placa, el segundo, tercero, cuarto, quinto o hasta sexto, séptimo piso. Entonces, hay una informalidad muy grande. Ahí tenemos un reto gigantesco y es cómo hacemos para que esa sector, ese pedazo de la construcción en Colombia se meta a la formalidad también, comience a volverse un sector de licencia construcción, un sector de cumplimiento de la norma sismorresistente y también del seguro decenal.
Otro tema que nos parece importante considerar es cómo hacemos para que todo el mundo conozca su rol. Si es diseño, cómo es el diseño, si es revisor de diseño también o si es constructor. Y así el supervisor técnico independiente. Es importantísimo que el supervisor tenga muy claro cuál es el rol. Ahorita en la revisión de la NSR se está plasmando un tema que uno diría, pues, oiga, eso es lógico, no, pero lo están teniendo que escribir para poder zanjar dudas de los supervisores, que algunos dicen, no, es que yo no tengo por qué supervisar elementos no estructurales. Yo solamente superviso la estructura sismorresistente, no más. Pero es que los elementos no estructurales son vitales en caso de sismos o en caso de daños, generan, digamos, bastantes inconvenientes. Entonces, ahí es importante sensibilizar al supervisor técnico en el rol que tiene y cuál es el alcance que él debe tener. Nosotros tenemos una campaña en el tema de formalidad que se me pasó, que se llama Compra Formal, Construye Legal. Ya venimos con varios gremios, ahí está Camacol, está Sogravas, algunos de los ministerios hemos venido trabajando este tema porque pues ahí los niveles de informalidad a veces son muy grandes. Aquí en concreto, por ejemplo, ustedes, uno diría que esto es una industria muy formal, pero es que en la calle se consigue a gente vendiendo concreto sin IVA, evadiendo el IVA, y la DIAN ya le puso el ojo a eso y anda detrás. Y todo eso, pero esos son temas de formalidad en los cuales nosotros debemos trabajar. Por ejemplo, uno de los requisitos para entrar a Prosenco es que cumpla con todos esos aspectos de formalidad, no contrate menores de edad, cumpla con las leyes laborales, tributarias, de todo tipo. Bueno, hay un tema que yo creo que es muy importante en este tema del seguro decenal y que yo creo que debemos trabajarle mucho, es en los planes de calidad. Toda obra debería tener un plan de calidad. O sea, cuando se vaya a construir la obra, se debería tener ese plan de calidad, decir, oiga, yo voy a esta obra, voy a tener 7.000 metros cúbicos de concreto, voy a tener tantas toneladas de acero, voy a tener tantos bloques de concreto, bloques de arcilla, voy a tener vidrio, voy a tener ventanas, voy a tener una cantidad de cosas. Y esto necesita un plan de calidad. Yo necesito saber de antemano cuántos ensayos voy a hacer del concreto, si son cada 40 metros cúbicos, entonces cuántos muestreos voy a hacer, si es el acero nacional, entonces cada 200 toneladas, cosas de ese estilo. Entonces, hay que hacer una sensibilización en la elaboración de los planes de calidad para que todos sepan cómo se hace un plan de calidad. En eso hablábamos de que aquí sería un tema, un taller interesantísimo de cómo implementar un plan de calidad en una obra. Es un tema de análisis, es muy sencillo, pero tan sencillo que a veces ni se hace y a veces, digamos, la calidad los atropella a veces en la obra, y es por eso que hacer esos talleres de elaboración de planes de calidad pueden ser muy interesante. Y otro tema que nos parece que es muy importante tenerlo en cuenta es el aumento en la calidad de la prestación de servicios de laboratorios. En este momento, los laboratorios que prestan servicio a las obras deben estar aprobados por el supervisor técnico. Y ahí radica una importancia de que el supervisor conozca el laboratorio, lo visite, mire, compruebe de que realmente el laboratorio tiene las condiciones para prestar los servicios con calidad. En este momento hay muchos laboratorios en Colombia, hay pocos acreditados. Entonces ahí hay que aprovechar, digamos, eso para darle la vuelta y tratar de fomentar la acreditación de los laboratorios con ONAC. En temas de supervisión técnica, viene funcionando, sí, se viene haciendo en las obras también, y hay que entender que el supervisor técnico prácticamente se va a volver el gran aliado del asegurador en la implementación del seguro decenal, porque es la persona que le puede imprimir en la obra todos los sellos que se requieren para que la obra se construya de acuerdo con la norma, de acuerdo con los códigos, de acuerdo con todos los el diseño que se hizo. Entonces, en este momento la norma, pues no creo que vayan a cambiar un poco lo establecido en requisitos de cuáles sí, cuáles no tengan supervisión técnica independiente. En este momento, la NSR 10 dice que son más de 25 unidades de vivienda o más de 2.000 metros cuadrados, o inclusive edificaciones antiguas que generen ampliaciones, pero que esas ampliaciones sumen más de 2.000 metros cuadrados, requiere supervisión técnica independiente. Hay un reto que tenemos ahí y es, bueno, ¿y qué hacemos con toda esa cantidad de obras que tienen menos de 2.000 metros cuadrados? Que hoy en día a veces los constructores de obras pequeñas consideran que no tienen por qué hacer supervisión. Lo que dice la norma es que sí, lo deben hacer. Ya no con un supervisor independiente contratado, sino internamente tienen que generar todos los controles de construcción como si fuera un supervisor, pero internamente. Entonces, ahí tenemos un reto interesante.
Hay una situación en este momento y es que el supervisor técnico o la supervisión técnica, porque puede ser una empresa, es contratada y pagada por el constructor. Eso es una situación que genera un reto importante y es cómo hacemos para que el supervisor técnico conserve su independencia, independiente de quién lo contrata y quién le paga, para que no genere esa dependencia o ese conflicto de interés. Entonces, hay que trabajar un poquito en ese tema de que independiente que sea el constructor el que lo contrate y le pague, que tenga la independencia suficiente para que pueda opinar, que pueda cuestionar y que pueda inclusive detener cosas que se estén presentando mal. Necesidad de aumentar el perfil de los supervisores técnicos, ahí viene el examen. Y en temas de honorarios, yo creo que hay que dignificar un poquito ese perfil para que la persona que vaya a hacer supervisión técnica pues tenga una persona bien remunerada, pero también con unos conocimientos importantes y suficientes para que pueda controlar. Hay que hacer capacitación en temas críticos. Plan de calidad, ya lo dijimos, ahí es un tema súper crítico, porque si no se hacen es porque realmente no se entiende muy bien que es una necesidad y que se deben hacer. Y el tema de elementos no estructurales. Hay un tema que nos hemos dado cuenta que yo creo que es importante reglamentar el tema. Hemos visto cruces de roles entre su constructor y supervisor. En esta obra hay un constructor y hay un supervisor, este vigila a este, pero hay una otra obra donde están al contrario. Este es constructor y el que eres constructor aquí es supervisor allá. Y es porque realmente a veces en Colombia tenemos esa dualidad de que hacemos de todo. Entonces, eso se presenta, ese cruce. Entonces, sería interesante tratar de fomentar que no se den ese tipo de cruces entre constructores y supervisores, que yo soy hoy en día constructor, mañana supervisor, y eso me genera un cruce de hoy en día hago este rol, pero después hago el contrario y alguien me vigila. Entonces, ahí tenemos un reto bien interesante. Hay algunos temas que hay que mejorar en todo este tema de supervisiones, sobre todo el supervisor yo creo que tiene un rol gigantesco en esto. Los elementos de fachada, mire, los temas de fachada son supremamente críticos. Yo creo que ustedes han visto noticias en Bogotá del edificio Peñas Blancas, ese conflicto que hay en este momento de si la fachada es o no responsabilidad de uno u otro. Esa foto que ven a la izquierda, por ejemplo, es del edificio acá al frente de nuestras oficinas. No hay que ir muy lejos, no hay que caminar muy lejos para encontrar problemas de fachadas en Bogotá. Ahí ven ustedes y lo que alcanzan ustedes a notar, esas manchas que se ven ahí es porque tuvieron que reemplazar ya algunos elementos. Otros están cayendo. Pero fíjense que el tema es sistemático. En el mismo punto exacto en cada uno de los pisos, ahí está el problema. Entonces, fíjense que es un problema de diseño. Es un problema de diseño del anclaje de los elementos no estructurales que están fallando por alguna interacción con la estructura o por alguna falta de interacción con la estructura. Entonces, ahí es donde hay que generar temas interesantes. Yo les voy a permitir mostrarles este videito que es un poquito aterrador. Esto es de México, de hace poquito. Vean, lo que se busca con todo este tema de diseño de elementos no estructurales es evitar este tipo de cositas que van a ver ustedes ahí. No lo puse con sonido, pues, porque los gritos de la gente ahí es otra cosa. Pero miren cómo las fachadas, cuando no están bien ancladas, cuando no están bien sujetadas, cuando no están bien diseñadas, colapsan y se caen. Y eso es lo que se busca. Fíjense el drama que puede tener que un elemento estructural de esos caiga en el momento de una evacuación por un sismo. Eso es lo que hay que evitar, que todos los elementos. Fíjense que en Japón, en el terremoto de Kobe, se dieron cuenta de que las estructuras soportaron bien el sismo, pero los elementos estructurales no, y eso fue los que mataron más gente, porque la gente estaba evacuando el edificio en el primer piso y los elementos de los vidrios, fachadas, estaban cayendo, y eso caía sobre la gente. El tema de las barandas y los antepechos, hay que trabajar mucho en ese tema. Normalmente nosotros, fíjense que nosotros en el laboratorio tenemos ensayos de ese tipo, pero la gente no los quiere hacer. La gente dice, no, pero es que nadie lo hace. Y fíjense todas las situaciones que se han venido presentando en los últimos años en Colombia y en otros países de América Latina. Ustedes vieron, por ejemplo, en Bolivia, cómo unos estudiantes que estaban protestando en un quinto piso se cayeron por la baranda. Carros que pasan derecho porque la baranda no aguanta. Todo, inclusive la norma sismorresistente colombiana establece cuáles son las cargas que deben tener de empuje lateral las barandas y los antepechos, y eso hay que hacerlo. Entonces hay que hacer ensayos de eso, hay que verificar, y ahí el supervisor es el que exige ese tipo de cosas. El concreto se ensaya mucho en la obra, los aceros no. Es común que se acepte, digamos, el certificado de producción del acero. Ya la Comisión Asesora Permanente ya aclaró el tema y dijo que ese certificado emitido por el productor del acero es meramente informativo
y es obligación del supervisor técnico exigir los ensayos de aceros en la obra. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es cumplir lo que está escrito. Fíjese que muchas de las cosas no hay que inventárselas, ya están ahí. Es cuestión de que el supervisor sea sensible a esos temas y los exija con el fin de que toda la estructura pues tenga el desarrollo que se deba tener. Hay una necesidad muy grande de exigir laboratorios confiables, que tengan un mínimo de calidad, con un sistema de calidad operativo y confiable, que hagan parte del sistema de acreditación de la ONAC. Aquí hemos detectado nosotros un círculo vicioso que hay que romperlo. Yo estuve, por ejemplo, en la mesa de revisión de especificaciones del INVIAS y ahí propusimos el tema de laboratorios acreditados. Entonces, ¿cuál fue la respuesta que se dio en la mesa? No, es que no se pueden exigir porque no hay suficientes. Y entonces nosotros les decíamos, oiga, pero es que no hay suficientes porque no se exigen. Entonces, si sale un día y se dice, oiga, solamente laboratorios acreditados pueden prestar el servicio de calidad en las obras, ese día todos los 200 o 300 laboratorios que hay por ahí se van a meter al sistema de acreditación, van a tener que acreditarse y eso es sano. Entonces, yo creo que hay que romper ese círculo para que esto, digamos, pueda salir. Muchos de los reclamos de resultados son ocasionados por las muestras. A veces, a veces hablamos de los laboratorios, pero es que este problema arranca desde la obra. Entonces, ahí es bien importante tomar en cuenta las obras para que en las obras también se hagan labores que generen, digamos, en la cadena de calidad de los materiales. Eso. Ahí ven ustedes, por ejemplo, dos situaciones de obra, una buena y una mala. O sea, la de abajo es aterradora. Aterradora quiere decir que un resultado en esas condiciones va a ser erróneo, va a inducir a una interpretación errónea sobre la calidad del concreto. En cambio, el de arriba está cumpliendo con la norma, en los tanques, con agua en temperatura, con cal, y eso se genera pues, un ambiente controlado que genera pues, un resultado más confiable. El de abajo no, hay unos que están acostados, parados, en agua, sin agua, al viento, al sol, y eso genera pues, una dispersión en los resultados salvaje. Aquí tenemos que hacer algo, nosotros lo hemos venido haciendo desde hace tiempo atrás y es capacitar a los tomadores de muestras en obra, o sea, es gente, porque hoy en día el que hace las muestras en la obra a veces es una persona cero capacitación, entonces la idea es capacitarlos, todo lo contrario, que sean personas que sepan lo que están haciendo, cómo lo hacen, que conozcan los detalles de lo que deben hacer y eso ya lo hemos venido haciendo y yo creo que hay que continuar con esa cruzada de capacitar a los tomadores de las muestras en obras con el fin de minimizar cosas como las que ven ustedes aquí. Miren, malo procedimiento, pues un resultado malo, solamente se puede esperar algo de ese estudio. Esos son los dos ensayos más comunes en el sector para controlar concreto, el ensayo de asentamiento que está a la derecha y el ensayo de resistencia que está en la izquierda. Vean, este de la izquierda es un ensayo que se debe realizar en tres capas con 25 golpecitos con esta varilla por capa. Y van a ver ustedes qué hace ese señor ahí. Si ustedes lo quieren hacer, pueden contar cuántos golpes con la varilla le da ese señor a esa capa y van a ver que está incumpliendo la norma. Bueno, ahí ya pasó de los 25. Y para abreviar un poquito el tema, 105 golpes le dio. ¿Qué pasa si le da, en vez de 25, 105 golpes? Pues que él va a segregar todos los agregados. O sea, todos los agregados se van al fondo y la resistencia del concreto cambia completamente. Eso es lo que llama segregación inducida de la mezcla. Y eso pues hay que evitarlo. Entonces, esa persona de pronto lo hace de buena fe. No sabe. Nadie le dijo o nadie lo capacitó. Entonces, la idea es capacitar ese tipo de gente. En el de la derecha, el cono es así como lo ven aquí en la grafiquita a la izquierda abajo. Y miren este señor cómo lo está colocando invertido. Sí, está con el cono al revés. El señor, pues, con toda seguridad lo está haciendo de buena fe, pero está haciendo mal. ¿Qué quiere decir? Que el resultado que va a emitir de ese concreto va a ser erróneo y alguien que no está presente ahí va a tomar decisiones con base en ese resultado. Entonces, es un resultado poco confiable. Voy a adelantar un poquito el video, pero van a ver que esto, cuando se levanta esto, el concreto sale por gravedad normal. Y van a ver que ahí él trata de levantar y no puede y el concreto no sale y lo comienza a zarandear a ver si lo logra sacar. Es un ensayo absolutamente erróneo. ¿Cómo controlamos este tipo de cosas? Pues capacitando. Entonces hay que hacer planes muy importantes de capacitación de personal en la obra para minimizar, digamos, la dispersión de los resultados por malos procedimientos que al final nos llevan a resultados erróneos en ese concreto.
Bueno, ¿qué proponemos nosotros? Ya para finalizar, y me quedan 3 minuticos y medio. Proponemos una alianza entre Fasecolda y todas sus empresas afiliadas y Prosenco con todas sus empresas afiliadas para trabajar en temas de interés común que tengan que ver con la implementación del seguro decenal, que a nosotros pues, nos interesa sobremanera y que creemos como una oportunidad importante para que esto mejore en el sector. Aquí tenemos algunas que lógicamente las vamos a discutir y las vamos a mirar y vamos a sumar y vamos a incluir otras, pero aquí proponemos 5. Una es el fortalecimiento de la supervisión técnica. Yo creo que hay que acercar a los supervisores técnicos, hay que traerlos de este lado, porque esos van a ser los aliados nuestros en la implementación del seguro decenal, en el cumplimiento de las normas, son los que emiten el certificado técnico de ocupación, son los que se encargan de exigir a las obras el cumplimiento de todas las normativas y los procedimientos que se deban tener. Podemos hacer programas conjuntos de capacitación en planes de calidad. Vemos ahí una necesidad muy importante en elaboración de planes de calidad en las obras en que vayan a solicitar el seguro decenal. Se pueden hacer capacitaciones a esas obras sobre cómo hacer un plan de calidad y sobre todo no solamente hacerlo, cómo desarrollarlo. Programa conjunto de capacitación en supervisión técnica, en tomadores de muestras en obra, que ya lo hemos venido desarrollando y que lo podemos potenciar muchísimo. A la par podemos hacer gestión con el gobierno para varios temas. Aquí pongo dos. Una es la exigencia de laboratorios acreditados, que eso me parece fundamental y muy importante. Y la otra es, vemos un conflicto que pudiera superarse un poco si los curadores, por ejemplo, que son los que hoy en día emiten las licencias de construcción, sean los que controlen los supervisores técnicos para que sean ellos los que verifiquen que la licencia de construcción se está cumpliendo a cabalidad y el cumplimiento de todas las normas. Queremos hacer sensibilización de actores relacionados, constructores y supervisores en buenas prácticas. Y nos parece muy interesante involucrar al usuario de la vivienda. El usuario para mí es un actor que puede ayudar muchísimo porque es el que va a comenzar a exigir. Si él es consciente de que tiene derecho a tener en su presencia, porque compré mi vivienda, el certificado técnico de ocupación y el seguro decenal, pues yo lo voy a exigir. Y no voy a comprar una vivienda que no tenga ninguno de esos elementos porque estaría pues incumpliendo. Queremos hacer promoción de la acreditación de laboratorios de ensayos. Nosotros tenemos una mesa de laboratorio, nosotros sentamos a todos los laboratorios formales que podemos y les tratamos de llevar hacia niveles de calidad más altos, queremos que se acrediten, podemos potenciar eso. Ahora, en términos de exigencia ya privada, como es el caso, por ejemplo, de ustedes, cuando van a emitir seguros decenales, se pudieran comenzar a hacer exigencias de laboratorios acreditados en algunas de las ciudades. Hoy en día, de los casi 300 laboratorios comerciales que hay en Colombia, hay más o menos unos 20, 25 acreditados en este aspecto. Entonces, pudiéramos comenzar de pronto a hacer un escalonamiento en exigencias, iniciar en las ciudades principales donde sí hay presencia de laboratorios acreditados y donde hay mayor facilidad en procesos de acreditación para motivar a la gente. Lo otro que habíamos pensado era brindar un plazo prudencial y decirle a los laboratorios, vea, vamos dentro de 1 o 2 años vamos a comenzar a exigir laboratorios acreditados y para que todos se metan en ese cuento. Pero yo detengo acá esto. Y lo último, el impulso de la formalidad. Ahí sí vemos que realmente el tema de formalidad puede ser vital y eso pues nos ayude no solamente a traer hacia este corral, digamos, de seguro decenal muchas más obras que hoy en día puede que no estén ni siquiera pensando en eso y que yo creo que se deben meter en este cuento. Y ya para terminar, pues enfatizar que nosotros vemos el seguro decenal de dos maneras. Uno lo vemos como una gran protección al usuario, o sea, el usuario va a tener un elemento de protección muy importante porque le garantiza la estabilidad de la obra durante un tiempo, pero también lo vemos como una gran oportunidad para todo este sector de la construcción para que la calidad se vuelva también un elemento vital en todas las construcciones que se hagan. Era básicamente eso que quería mostrarles. Carlos, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Aquí, pues, como hicimos una especie de resumen, habrá muchos temas que podamos de pronto enfatizar a futuro y que podamos desarrollar, o si hay necesidad de pronto de profundizar en algunos de los temas que vimos aquí, pues con el mayor gusto estamos disponibles. Diego, muchísimas gracias. Yo creo que muy, muy ilustrativa y muy interesante tu presentación. Yo simplemente quisiera, antes de darle la palabra a nuestros afiliados, para por si tienen alguna pregunta,
decir que en efecto estos cinco puntos que presenta Diego, hemos venido hablándolo desde hace mucho tiempo con Prosenco, pero estábamos un poco a la espera de que el seguro fuera una realidad. Y bueno, ya que lo es, queremos sentarnos en revisar cada uno de esos elementos y ver cómo podemos nutrirnos de manera recíproca, porque por supuesto nosotros desde el sector asegurador como garantes empezamos a tener un rol determinante en la construcción en Colombia. De eso no les quepa la menor duda. Una de las discusiones más grandes que tuvimos con los amigos de la construcción, y es absolutamente, digamos, lógico que se haya dado, es precisamente que entra, que si bien nosotros hemos tenido una relación de hace muchos años con los constructores, ya como garantes tenemos unos alcances diferentes y unas responsabilidades, digamos, yo diría que mayores. Y pues queremos es elevar el nivel técnico, ayudar, por supuesto, a elevar el nivel técnico en el conocimiento de estos elementos. Y bueno, con Prosemco creemos que estos cinco puntos son los que podríamos avanzar. Dicho esto, tengo entendido que hay algunas preguntas. Les pediría el favor de que levantaran la mano. Sé que Juan Sebastián está primero. Me avisan aquí por el chat que Juan Sebastián de Bolívar está de primero en la fila. Y por favor, pedirle a las demás personas que si tienen alguna pregunta o algún comentario puedan usar la mano electrónica. Muchísimas gracias. Entonces, Juan Sebastián. Gracias, Carlos. Buenos días, Diego. ¿Cómo me le va? Buenos días, ¿cómo le va? Una pregunta. Mencionas que cuando no es reglamentario que el constructor tenga un certificado, un supervisor técnico en la obra, según la NSR-10, es importante que delegue a una persona para que haga la acción de supervisor técnico. Puede ser interna o puede ser externa. La primera pregunta es, ¿en qué punto de la normativa nombra esto? Y segundo, ¿cómo se da ese proceso realmente, pues, en acción de las constructoras? Sí, mira, bueno, ahí es donde hay precisamente una falencia interesante, y por eso yo colocaba que hay que trabajar mucho en ese aspecto, porque no está absolutamente claro. En el título A establece qué es lo que en qué sí ese caso se debe hacer, y establece las condiciones de más de 2.000 metros y todo eso. No es tan claro en el de menos de 2.000 metros. En las reuniones que hemos hecho con las personas de la comisión, dicen, no, es que no es que no se deba hacer, sino que lo debe hacer internamente el constructor. Entonces, ahí es donde precisamente puntualizamos nosotros que es un tema que hay que trabajar en el título A, y es aclarar el tema de que las obras de menos de 2.000 metros cuadrados sí le deben hacer, pero ya no contratando un supervisor técnico independiente, sino internamente dentro de la empresa constructora debe haber alguien que lo haga. Entonces, ese es uno de los temas precisamente donde vemos nosotros un punto de revisión en la actualización que se está generando, porque está muy, muy condicionado a lo que sí se debe hacer para, lógicamente, introducir toda la norma de ahí para adelante, pero no está clarísimo que sí lo deben hacer. Hay un cuadro, yo conozco un cuadro de las versiones anteriores donde sí lo dice perfectamente, cuando está el cuadrito donde dice las áreas, ahí dice menos de 2.000, es que acuérdense que antiguamente eran menos de 3.000 o más de 3.000. En ese momento había un cuadrito que decía que en las obras que tenían menos de esto se debía hacer interno. Entonces, ese es un tema que lo hemos ya puntualizado con ellos, de que hay necesidad de revisar ese tema. Perfecto, muchas gracias. Bueno, con gusto. Santiago. Sí, buenos días, Carlos, Diego. Mi nombre es Santiago Vélez de AXA. Quería hacerle una consulta. ¿Se espera que este producto de Senal o el seguro de Senal haga que el concreto manejado industrialmente se comercialice en un nivel mayor? O sea, que, mirando ese tema de calidad, ¿se supone que el concreto que sale de planta es más confiable que el que se mezcla en obra? ¿Podría eso generar un nivel de comercialización mayor y hacer que el concreto mezclado en obra, pues, baje su uso?
Dios lo oiga. Pero, no, mira, yo creo que es un tema cultural. Si nosotros seguimos las estadísticas a nivel mundial de concreto, yo, por ejemplo, he conocido las estadísticas no solamente de América Latina, sino de Europa, de Estados Unidos, de Asia, y digamos que es muy zonal. En América Latina, por ejemplo, los porcentajes de penetración del concreto premezclado en torno al cemento están más o menos de ese número, 30. El que más tiene Chile, que está por ahí al 40 y poco. Hay países un poquito más bajos. Tenemos países en el mundo con el 98-95% de concreto industrializado. Israel, por ejemplo, es uno que tiene esa connotación. Suiza. Entonces, es un tema muy cultural. Digamos que aquí tenemos una construcción informal muy grande. Cuando las familias hacen su segundo piso, hacen una remodelación en su casa, hacen de pronto la segunda placa, el segundo piso, esas son construcciones. Es un tema cultural que lo hemos venido trabajando. Entonces, ahora, sí hemos tenido variaciones en los índices de penetración. Cuando yo comencé en esta industria, hace 30 y poco años, 30 años exactamente en Colombia, los índices de penetración eran más o menos del 15% de premezclado versus saco. Hoy en día estamos en 30% de despacho a granel versus. Entonces, yo creo que eso es algo que en Colombia se va a tener quedando de manera natural, sobre todo ciudades como Bogotá u otras ciudades donde los espacios ya son muy reducidos. Ya los lotes en Bogotá para construir están muy confinados y realmente hacer mezcla en obra se volvió muy difícil. Entonces, en ese momento ya se ve, digamos, una facilidad mucho mayor de pedir un concreto premezclado. ¿Puede tener algún efecto? No creo que lo vaya a tener así a corto plazo, porque el tema, como lo acabamos de ver, es muy cultural. Nosotros hemos trabajado mucho en eso. Entre otras, uno de los indicadores que tenemos dentro de un comité que yo pues, manejo en Prosenco, que es el Comité Técnico y de Promoción, es ese. Es ver cómo incrementamos no solamente el consumo per cápita, que en Colombia es muy bajo. En cemento estamos hablando de 200 kilos por habitante por año, cuando hay países en el mundo donde el consumo de cemento por habitante por año es más de una tonelada al año. En concreto premezclado estamos en 0.11 metros cúbicos por habitante. Hay países con 2.5 metros cúbicos por habitante de año. Entonces, digamos que ahí tenemos mucho por trabajar en industrialización y eso nos va a llevar un poquito a ese tema de que las empresas, digamos, incrementen un poquito su cobertura hacia ciertos sectores que hoy en día no están. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Diego, aprovechando Carlos, dame un segundo, yo hago una pregunta aquí chiquita, aprovechando la pregunta de Santiago y es, la norma que dice, es que no recuerdo, cuando hay algo que impida al constructor mezclar en concreto en obra cuando va a fundir elementos estructurales. No conozco. Lo que sí, fíjese que lo que se hizo en la norma es el concreto de cumplir con unas características, independiente de cómo se haga. Lo puede hacer en obra, lo puede hacer en planta. Industrializado, pero independiente de las dos cosas, se deben cumplir con unas características. O sea, hay una fundamental que se incumple todos los días cuando se hace mezcla en obra y es el peso. La norma técnica colombiana, que es la NTC 3318, que es la que regula la producción de concreto en Colombia, esa norma establece que todos los elementos de la mezcla se deben dosificar por peso. Entonces, por eso en las plantas hay básculas y se pesa el cemento, se pesan los agregados, se pesan los aditivos, se pesa el agua y todo se incorpora y se transforma en la planta. En cambio, en la obra se hace más por volumen. Entonces, ya cuando se consideran los índices volumétricos, comienzan a jugar los vacíos en el medio, ¿no? Los agregados ya no llenan todos los espacios, tienen vacíos. Los agregados están hinchados por humedad o están seco, todos los volúmenes cambian. Entonces, la variabilidad en la mezcla de concreto producida por bachada, por volumen, es mucho más alta. Entonces, si una norma en este momento exige. No hay una especificación que diga que tenga que ser premezclado. Sí hay países que ya lo tienen. Hay países que sí conozco que tienen, que dicen que el concreto debe ser industrializado. Y debe ser, hay un país que lo usa, que lo dice la palabra certificado, o sea, que alguien le debe entregar un certificado de
conformidad de ese concreto, que son ensayos y todo ese tipo de cosas. Entonces, no lo dice, pero sí, es un tema que, pues, que lo hemos venido trabajando de cómo hacemos para que en la obra, independiente de que alguien haga una mezcla en obra, cumpla con el requisito de la norma, que es lo fundamental. Gracias, Diego. Carlos. Gracias, Carlos. Diego, muchas gracias por la charla, los comentarios son muy interesantes. Mi nombre es Carlos León, de Munich Re, y tengo una pregunta. Desde el punto de vista del seguro decenal y de las compañías de seguros, hay una premisa, y es que el seguro se expide como tal cuando se finaliza la obra. Cuando la obra está terminada, ahí se expide el documento. Y en otros países, eso se demuestra con un certificado, es un certificado de finalización de la obra, que en cada país tiene un nombre diferente. Aquí en Colombia, la primera idea fue asimilarlo al certificado técnico de ocupación. Pero usted acaba de mencionar que posiblemente ahora se va a dividir en dos, uno para la estructura inicial y otro para la finalización. ¿Cómo cree usted que podríamos juntar ambos conceptos, el de la parte del certificado técnico y la parte del seguro, para que esto funcione correctamente? A ver, yo considero que se pudiera hacer en este momento que está en discusión, es una definición de cuáles son los elementos no estructurales que hacen parte, digamos, de la cobertura del seguro, que son vitales para que queden incluidos en la etapa 1 de eso. Básicamente la motivación para dividir el certificado técnico de ocupación, de acuerdo con la reunión que tuvimos con los líderes de cada una de las mesas, es que es la necesidad de escriturar, o sea que ellos en ese momento, no, hasta que no termine la obra, no pueden hacer escrituración, y eso pues les frena un poquito los reembolsos por los que se puedan tener, tema financiero. Entonces, una para mí sería hacer, digamos, una exigencia de cuáles son los elementos, porque la estructura está clarísimo, o sea, la estructura, vigas, columnas, placas, todo eso está incluido en la etapa 1, toda la parte sísmica, pero lo etéreo que me quedaría ahí un poquito son los elementos no estructurales, que según lo que he escuchado de parte de ustedes es que hay algunos de los elementos que son vitales en temas de, digamos, de cobertura de seguro, por ejemplo, el tema de tuberías de incendio, todo ese tipo de cosas, ascensores, todo eso. Entonces, si eso es vital, pues es tratar de incluir eso dentro de la etapa 1 o tratar, digamos, de inducir al supervisor técnico para que en esa solicitud del certificado técnico parte 1 incluya esos elementos no estructurales que son vitales para el tema de cobertura de seguro. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Diego, no hay más preguntas, por lo menos en esta primera conversación. De nuevo te quiero agradecer el tiempo y el mensaje que nos has entregado. Creo que tenemos muchos elementos para poder trabajar de manera conjunta entre los dos gremios. Antes de retirarme, pedirles el favor de que diligencien el formato de asistencia a esta reunión, que nos es muy importante para poder identificar las personas que están trabajando alrededor del seguro decenal, especialmente nuestros afiliados. Nosotros tenemos un comité de seguro decenal, pero queremos estar absolutamente seguros de que son las personas con las que tenemos que empezar a comunicarnos de ahora en adelante. Vamos a hacer una serie de eventos de aquí a final de año, y por supuesto vamos a construir una dinámica de trabajo al interior del gremio con nuestros afiliados y con otras agremiaciones, entre ellas por supuesto Prosemco, el mismo Camacol, para lo que va a ser la entrada en funcionamiento de este seguro. También les acabo de dejar en el chat una lista de los laboratorios acreditados. Esa lista nos las pasó Prosemco. Ahí están los nombres y direcciones y contactos de los laboratorios que están acreditados a septiembre de este año. También informarles que tenemos un webinar con los constructores. Carlos, ¿esto va a ser cuándo? El 28, ¿no? Jueves 28 de octubre, Carlos. El jueves 28 de octubre, de 8 a 10 de la mañana. Vamos a tener un webinar en donde hemos extendido invitación a todo el sector constructor
para que nos acompañen, si lo desean, personas del sector asegurador, no en tanto en representación de su compañía, sino como representantes del gremio, van a explicar los aspectos generales del seguro y una enorme cantidad de preguntas que nos están empezando a llegar, creo que a ustedes también, por parte del sector constructor, de detalles de cómo va a ser la entrada en operación de este seguro. Creo que esta va a ser una primera oportunidad para conocer esas inquietudes y, por supuesto, para dar respuesta a la mayoría de ellos. Carlos, ¿tú tienes algo nuevo? Pues vi que volviste a levantar la mano. Joana nos dice en el chat, Carlos, que el archivo está bloqueado. ¿El archivo está bloqueado? Ah, caramba. Bueno, no estaba bloqueado. Cuando ya se los mandamos entonces ahora por correo electrónico, lo reviso y lo mandamos. Carlos León. Carlos. Bueno, no, creo que quedó con la mano arriba. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias de nuevo por su compañía. Gracias, Diego, por acompañarnos el día de hoy y contarnos estos temas tan interesantes. Les deseo un resto de día agradable y productivo. Muchas gracias a todos, Carlos, y muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, feliz día.